Seguimos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Primer dardo, qué positivo y qué bueno lo de la Mercatón Campesina en Pereira. En diferentes sectores de la capital del eje gobierno de la ciudad, el alcalde Carlos Maya con la Secretaría de Desarrollo Rural implementó este sistema, este modus operandi, para beneficiar a los campesinos del municipio de la ciudad de Pereira y por supuesto para que la gente venga y compre huevos, panal de huevos triple A 8500, kilo de papa criolla a un muy buen precio, el tomate chonto, muy bueno, espectacular la idea del alcalde del tema de la Mercatón Campesina, y ojalá lo implementen y lo hagan más a menudo, lo hagan mucho más frecuente, porque la verdad, precios demasiado económicos. Positivo entonces, lo del alcalde Carlos Alberto Maya López en la Mercatón Campesina, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural de la capital del Eje. Segundo dardo, muy interesante se va a poner este cotarro político para el tema de Cámara y Senado respectivamente en el departamento de Risaralda y en el eje cafetero y en el país. Se prepara toda la artillería, porque el Partido Conservador va a tener buenos candidatos, va a tener gente muy interesante y van a haber unas llaves ganadoras y yo no sé si perdedoras, a lo mejor. Pero qué bueno, por ejemplo, una llave, Sammy Merec con Fustelman Yoma, por decir algo, sería una llave excepcional. Por ejemplo, Mario Castaño en Risaralda, que ponga un candidato en el Partido Liberal o llegue a una de las campañas, ya sea de Reinales, bueno, no lo veo en la campaña de Reinales, de pronto con Patiño, o buscar un tercero o cuarto candidato para que Mario haga esa llave exitosa en el departamento de Risaralda. Pero qué tal una llave Juan Pablo Gallo con Aníbal Hoyos, por ejemplo, el exalcalde del municipio de Belén de Umbría. Uy, esa sería una llave ganadora, triunfadora y arrolladora, porque Aníbal tiene carisma, porque Juan Pablo tiene carisma, porque Aníbal cumple, porque Juan Pablo cumple. Sería una llave bastante interesante para elecciones de Cámara y Senado respectivamente. Amanecerá y veremos. Una llave, por ejemplo, en el Centro Democrático, que pasa es que no va a haber candidato al Senado, pero Durgues podría ser una llave con María del Rosario o con otro candidato interesante del Centro Democrático. En fin, a jugar, se dijo, en este tema de Cámara y Senado, las posibles llaves que se pueden armar para buscar ganar y nunca perder. La Alcaldía de Dos Quebradas invita a todos aquellos que residan o tengan su empresa en el municipio a participar en la convocatoria de proyectos de emprendimiento enfocados en Industrias 4.0, la cual va dirigida para aquellas personas que cuenten con un producto digital. Inscribirse y participar es muy fácil, solo debes de ingresar a www.dosquebradas.gob.co, hacer clic en el botón convocatoria 4.0, llenar los datos de tu proyecto y listo. Inscríbete y lleva tu proyecto al nivel 4.0. Dos Quebradas, empresa de todos. Cero huecos. Seguimos trabajando para transformar nuestra ciudad. Próximamente, nuestras calles serán el reflejo de nuestro esfuerzo.
infraestructura. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje. Tercer dardo, mi mamá no me lo va a creer. Hay instituciones peludas, con mucho pasto, hay unas bonitas, hay otras regulares. ¿Qué está pasando? No hay presencialidad, James. Como no hay presencialidad, ven el colegio con maleza y dicen que está abandonado. No es que esté abandonado. En ese momento estamos manteniendo la limpieza de las oficinas, de los directivos docentes, de la sala de profesores, para hacer las guías, las cartillas. Pero hay que entender que en estos momentos no hay estudiantes. Tenemos el proceso de vigencias futuras en el Consejo de Pereira para el aseo y la vigilancia, garantizarlo el último mes del año y desde el primer día de clases. En diciembre pondremos a tono todos los colegios y desde el primer día del 2021 tendremos garantizada alimentación escolar, vigilancia y aseo para todas las instituciones de Pereira. Una semana de receso, una semana de actos culturales, de actividades culturales. Termina la semana de receso estudiantil, porque nuestros docentes, que son los héroes, y nuestros directivos docentes que trabajan por la educación de Pereira, han estado en semanas de desarrollo institucional. ¿Qué hemos hecho? Evaluar el 2020, la pandemia, las dificultades, diagnosticar y caracterizar a cada uno de nuestros estudiantes. Hay unos estudiantes que han estado juiciosos, hay unos estudiantes que tienen conectividad, que han estado con las cartillas, pero hay otros que se han ido de la ciudad, al Chocó, a municipios. Hay unos para los que ha sido muy difícil esta pandemia más que para otros. Caracterizarlos, revisarlos, mirar cómo a ellos les vamos a fortalecer sus competencias, cómo les vamos a hacer refuerzo este último periodo y definir la forma como se va a evaluar a sus estudiantes para garantizar la permanencia y la promoción estudiantil. Necesitamos que todos los niños empiecen a inscribirse, todos sus padres empiecen a vincularlos a la educación y estén pendientes, porque este último periodo va a ser el periodo de la nivelación y el periodo de la promoción estudiantil. Este año, así se reduzca la calidad educativa, no lo vamos a perder. Este año vamos a salir adelante, vamos a triunfar sobre el coronavirus y en el 2021 todos los niños de Pereira a estudiar y a salir adelante estudiando. ¿Usted va a terminar el año como los estudiantes? Nosotros vamos a terminar el año. ¿Usted? Yo voy a terminar el año como los estudiantes. Con pandemia vamos a terminar el año. Con pandemia vamos a terminar el año reforzándonos, bueno, vamos a estar hablando. Como usted dice, me está saliendo por la rama, le voy a preguntar. ¿Usted se va de la Secretaría de Educación? ¿Sí o no? No, hasta yo soy de libre nombramiento y remoción. Cuando el alcalde decida que yo debo partir de este equipo, lo haré, porque somos directivos de libre nombramiento y remoción y sabemos que somos pasajeros. Por eso, esta semana la concluimos con un hermoso evento del folclor para los que sí son los protagonistas, los que van a permanecer aquí, que son los profesores y los directivos docentes. Ajá. Uno aquí dura 1, 2, 3 años, 4 años. 9 meses, ellos llevan 10 meses, 11 meses. 5 meses, 1 mes. Ellos llevan 30 años, 20 años. Coordinador de la escuelita donde yo estudié, rector en estos momentos. Ajá. ¿Cómo evitar la deserción escolar? Vamos a desarrollar primero la campaña para que todos se inscriban, pero sobre todo vamos a desarrollar la forma de evaluación que nos parece muy importante, de permanencia y de promoción. Y sobre todo, identificar todos los estudiantes. Que sepamos dónde está Juanita, Pedrito y Carlitos, y ellos que han estado ausentes en este proceso de educación no presencial, mirar cómo los vinculamos, los reforzamos y los enamoramos de la educación. Y a las familias, que entendamos, la mejor forma de salir adelante es estudiando. La última no es competencia suya, pero es un comentario que siempre he hecho. El contratista raso del Estado gana muy poquito, muy pobre. Un conserje puede ganar un promedio entre 550 y 600 mil pesos. Una persona vivirá con eso. Pregunto. No, los honorarios, porque hay que entender, los contratistas reciben honorarios, pero los honorarios de los contratistas conserje están alrededor de 1.100.000 pesos, James. O sea, ese es el salario. Eso sí, digámoslo así, integral, porque el conserje tiene que pagar salud y pensión, tiene que pagar transporte, no tiene liquidación, se va con una mano atrás y otra adelante, es mi conclusión. Por eso, pero es más o menos 1.100.000 lo que está ganándose un contratista. Hay unas tablas que son para toda la alcaldía, no son para la Secretaría de Educación. No, claro, no, por eso le estoy diciendo, no es culpa suya, sino que James, nadie vive con el mínimo y nadie vive con dos mínimos, depende de la familia. Incluso si uno se pone a pensar, dos
personas que trabajen en un hogar y que cada una se gane el mínimo, con 3 hijos, el arriendo solo y los servicios como están de caros y que cada día son más servicios. Cuando éramos pequeños nosotros, nadie se imaginaba que había que pagar por ver televisión. Ya no le decían, en el futuro va a haber que pagar por ver televisión. Entonces uno cada vez tiene más gastos, la televisión, el celular, los datos, el arriendo, los servicios, el agua. Antes uno pagaba una sola factura, servicios públicos, ahora es agua, aseo, luz. Claro, no alcanza, no le alcanza a la pobre gente. Señor. Y ahí toca mejorar las condiciones. Por eso le decía, el reto aquí es buscar mejores condiciones para los trabajadores, pero nosotros tenemos que pensar es en la educación, porque somos la Secretaría de Educación. Y eso porque usted es un hombre de hogar. Cuando no sea de hogar, se le duplican los ingresos, los egresos. Si lo dice usted, es por experiencia propia. Leonardo Huerta, Secretario de Educación, aquí en Tiro al Blanco. Tu salud nos importa. Recuerda cumplir las medidas de bioseguridad en los puntos de pago de la factura. Usa tapabocas, mantén distancia social en la fila y al momento de realizar la transacción con el cajero. Cúbrete la boca al estornudar o toser. Aguas más cerca. Aguas y aguas, nuestra empresa. Cuarto dardo, mi mamá no me lo va a creer. Se siguen haciendo alianzas para el tema presidencia de la República y podría ser muy positivo. Centro, izquierda, izquierda, centro. Ellos quieren unirse para ganarle a la tradición o lo tradicional en Colombia. Son 200 años en lo tradicional. Vamos a ver si lo logran y si lo hacen. ¿Y de qué manera? Porque el tóxico de Petro va a querer ser él. Porque Fajardo va a querer ser él. Porque Claudia López va a querer ser ella. Porque Robledo va a querer ser él. Porque Federico Gutiérrez, por otra línea, va a querer ser él. El mismo Camilo Romero. En fin, cada uno va a buscar sus propios intereses. El sistema y el mecanismo podría cambiar en la medida que los candidatos sepan jugar. ¿En qué aspecto? ¿Y a qué me refiero? Ejemplo, ya no va a ser tan polarizado que termine un candidato de acá y otro candidato de allá. A lo mejor tengan buenas participaciones otros candidatos si lleguen con más peso y con más fuerza y compliquen el panorama. Hay buenos candidatos. Lo tradicional tendrá que trabajar mucho, el liberalismo, el conservatismo, Cambio Radical, porque el sector de la costa, como lo ha dicho Jorge Iván y como lo ha dicho todos acá en el análisis político de la semana, es que no es nada fácil. Los costeños se van a unir para ganar, los paisas buscarán, y así sucesivamente. El camino a la presidencia coge fuerza y toma mucho impulso para el año 2022. Calles para mi barrio es una estrategia del gobierno de la ciudad en la que invertiremos 4.155 millones de pesos para transformar 20 vías en diferentes barrios de Pereira. Generaremos más de 1.200 empleos con la comunidad de cada sector. Seguimos trabajando para hacer de Pereira una ciudad para la gente. En sectores como Tokio, El Remanso, Bellavista, Alfonso López, El Triunfo, Colinas del Triunfo, Samaria, Gilberto Peláez, Montelíbano, Campo Alegre, Luis Alberto Duque, Jardín 2, Conexión El Nogal Bello Horizonte, Conexión Miraflores Los Paraísos, Conexión La Paz La Divisa, Acceso Principal a Santa Clara, la calle 17 en el sector del terminal y sus alrededores. Estamos transformando a Pereira. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje. Quinto dardo, vaya, vaya, vaya. Mi mamá no me lo va a creer. Sigue Julio César Gómez trabajando duro y fuerte y parejo, el actual director de la Cárdenas. Visitando, que llamaron a denunciar, sale de una con todo su equipo de trabajo. Veamos lo que hicieron durante esta semana. Interesante, a recuperar los guaduales y a recuperar todo. Aquí está Julio César Gómez.
El director general de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, lideró la jornada de sensibilización llevada a cabo en la Reserva Natural Barbas Bremen. Allí, de manera sorpresiva, se encontró con varias personas ingresando a zonas de paso prohibido, atentando contra el medio ambiente y violando todas las medidas establecidas en el marco de la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Toda la mañana, todos nuestros funcionarios de educación ambiental están en los diferentes parajes de la geografía risaraldense, hablando con las personas que interactúan permanentemente con los ríos, diciéndole que se hace necesario hacer complementos en formación y complementos educativos y complementos de sostenibilidad. De la misma manera, el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda acompañó varias de las actividades realizadas en 60 puntos distintos este fin de semana, las cuales se llevaron a cabo con presencia de funcionarios del Programa de Educación Ambiental. Autocine con Alma for Movies Lovers. La experiencia del buen cine por primera vez desde su carro. En exclusiva, Eurocine 2020. El Festival de Cine Europeo en Colombia en formato autocine. Del jueves 7 al miércoles 13 de octubre en Expo Futuro. Horarios e información www.camarapereira.com. En el blanco, la Selección Colombia, la tricolor nacional, cómodo, sin problemas, sin despelucarse, con buen trabajo individual, con buena labor colectiva, con buen punto de definición, con criterio, con experiencia, con madurez, venció después de muchos años a la selección de Venezuela, su verdadero rival de patio. Tres puntos importantes en inicio de la eliminatoria mundialista Qatar 2022. Don Andrés Pimienta quiere ir a Qatar. Hay que mirar a ver qué hacemos. En fin, buena victoria, una dupleta de Muriel, una buena definición de Duván Zapata, buen trabajo individual de Cuadrado, un James enorme, catedralicio, grande. En fin, lastimosamente una victoria bastante costosa por la lesión de Santiago Arias, que estará por fuera de las canchas un buen tiempo después de su llegada al Bayer Leverkusen en Alemania. Una lástima entonces lo de Santiago Arias. Estefan Medina no tuvo problemas, la selección venezolana intentó, pero no pudo, porque Colombia estaba para ganar. En el blanco, la tricolor nacional. La Alcaldía de Dos Quebradas invita a todos aquellos que residan o tengan su empresa en el municipio a participar en la convocatoria de proyectos de emprendimiento enfocados en Industrias 4.0, la cual va dirigida para aquellas personas que cuenten con un producto digital. Inscribirse y participar es muy fácil. Solo debes de ingresar a www.dosquebradas.gob.co, hacer clic en el botón convocatoria 4.0, llenar los datos de tu proyecto y listo. Inscríbete y lleva tu proyecto al nivel 4.0. Dos Quebradas, empresa de todos. Cero huecos. Seguimos trabajando para transformar nuestra ciudad. Próximamente, nuestras calles serán el reflejo de nuestro esfuerzo. Más infraestructura. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Una pregunta para el doctor Álvaro Arias, que está haciendo un buen oficio como secretario de gobierno municipal en la recuperación del espacio público, lotes, predios, en fin. Pero hace mucho tiempo este periodista salió a dar a conocer una noticia en Perla del Sur, ahí al frente de la cancha sintética, hay un parqueadero. Dicen que lo administra un hermano de un hombre importante de esta ciudad. Mejor dicho, digámoslo, dicen que es un hermano de un concejal. Y allá estaba el aviso, este predio de la alcaldía. Entonces, ¿por qué no han ido a recuperarlo? ¿Porque es un concejal?
¿por qué no recuperan otros predios? Ahí sí les da. No voy a decir cuáles, porque a mí también me hacía chía, chía, chía. Entonces dejémoslo así. Vamos a ver qué va a pasar. Lo cierto y claro está, es que es muy positivo recuperar, pero ¿por qué no recuperan el de Perla del Sur? Ellos mismos publicaron, este predio es de la alcaldía, y entonces, ¿por qué no lo recuperan? Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. Ah, ¿y por qué no recuperamos la platica de la gobernación, que se la parrandearon? Claro que él sigue parrandeando, claro que él sigue parrandeando con el respaldo del jefe de seguridad, que es un buen protector. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego, somos Canal Véalo. Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.